Yo no tengo ningún problema con irme saltando las narrativas también, porque es parte de que puedan ustedes disfrutar al acceder al juego. Repasando un poco con LT, tengo un arco, pero para poder ocupar el arco necesito flechas. Puedo obtener mejores flechas, puedo obtener mejores arcos, mejores armas, ítems, artefactos para ir atacando de mejor manera. Si se dan cuenta, los enemigos también me dan moneditas. Y para mostrar avances, no voy a explorar tanto. Si me pierdo en la exploración, el mapa me va indicando también por dónde debo proceder para no perderme tanto y continuar avanzando también en la historia. Los enemigos clásicos que van apareciendo en el universo de Minecraft van también dificultando el avance. Y a medida que uno va avanzando muchísimo más, también va encontrando enemigos y complicaciones en el camino. Snow, te cuento que ha llegado gente al streaming. Hay que saludar. Aprovecha de dejar comentarios, porfis. Dice, hola. Holita, muy bienvenida a la transmisión. En este doceavo capítulo de Catando Juegos es el primero, en mi caso, que me toma el programa. Por lo general estoy en los controles y ayudando ahí en chat con Snow y participando ahí de nada, complementando un poquito las anécdotas. Pero en esta oportunidad, como tuve, gracias a GOG Chile, la posibilidad de reseñar este título, estoy mostrando un avance más o menos general de el título de por sí. Lo estamos jugando desde cero y vamos a ver hasta dónde se alcance. Pero tenemos ambos DLC disponibles. Así que esperamos también en una próxima oportunidad irnos derechamente a todo como los. ¿Cómo decirlo? Los beneficios, los personajes, los mapas, artefactos, etcétera, etcétera, que nos ofrecen estos DLC. Estos DLC se encuentran ya disponibles. Y les recomiendo que si es que lo van a jugar en PC, yo lo estoy jugando desde Windows PC, aprovechen de conseguirse el Game Pass, porque hay descuentos y quedan como 4 días para que estos descuentos estén activos. Todos los meses Game Pass te ofrece descuentos en varios títulos. Así que aprovechen con Minecraft, Dungeons, que están baratiwis. De hecho, Snow, si me puedes ayudar en el chat, justamente en la pauta tengo como especificados los precios y las fechas que han salido estos DLC. La fecha de lanzamiento del Minecraft Dungeons fue lanzado para las consolas Windows, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One el pasado 26 de mayo de 2020, lo cual tuvo un costo de 6.799 y actualmente está en oferta a 6.119. Justamente, Y también se encuentran disponibles los DLCs, que son el Despertar de la Jungla, que se encuentra disponible desde el 1 de julio de 2020, el cual lucha en tres nuevas misiones. Lucha contra el Leafleaf, el Whisperer, y encárgate de la abominación de la jungla, nuevos artefactos, armas y armaduras. Y también se encuentra disponible el DLC Invierno Espeluznante, el cual salió el 8 de septiembre de 2020, el cual se asumen tres nuevas misiones: combate al Illusionista y Icelander, enfréntate al Espectro de Dragón y, aparte de eso, nuevos artefactos, armas y armaduras en Deslízate por el Tiempo. Muchas gracias, Y Snow. también se encuentra disponible la edición completa, que es Minecraft Dungeons Edition del Héroe, cual fue lanzado el 8 de agosto de 2020, tanto en digital como en formato físico. Y los beneficios de esta versión, cual se incluye justamente una capa del Héroe, aspecto jugador, una máscara piloto y los dos partes DLC, en el cual tiene un costo de 20.499 chilenos, y el precio actualmente está en oferta de 13.734. Muchas thank you. Ahora intento acordarme de los controles porque, como bien les decía en la primera parte del streaming, yo jugué con teclado y ahora estoy jugando con control. Entonces, bueno, lo que yo quiero hacer, que no lo puedo hacer todavía, es que quiero ingresar a mi cofrecito. Oh, no puede ser, me están matando.
Ahí sí. Lo que quiero hacer es ingresar al... Ahí sí. Vamos a ingresar con mouse. ¿Qué nueva arma tengo? Porque he sacado nuevas armas. Tengo una caña de pescar. ¿Será más fuerte que mi espada? O un hacha mejor. Comparándola con... Ya, nos quedamos con el hacha, porque sí. Como les dije, también tenemos la opción de ir mejorando nuestra arma. Así que vamos a aprovechar de irla mejorando, pero como no tengo tantas moneditas moradas, que son las que nos sirven para ir mejorando nuestras armas, vamos de a poco avanzando ahí. Les recomiendo siempre, bueno, esto es bajo mi experiencia, obviamente, atacar de frentón, ocupar los potenciadores de las armas para hacer ataques a distancia y juntar sagradamente todas las flechitas habidas y por haber. Porque va a haber un momento en donde vas a necesitar tener las flechitas a mano para atacar de distancia considerable, que no llegan tus super ataques. Y bueno, justamente en la parte final la sufrí mucho porque necesitaba demasiadas flechas y soy de las personas que son muy ansiosas y avanzan y como que no miden las consecuencias. Pero lo bueno de volver a jugar la escena una y otra vez es que aparte de recolectar todo lo que se te antoje, ir desbloqueando cositas también, aprovechemos de meternos acá. No, aún no me meto a... Opa. Dentro de en los paisajes hay dungeons, hay calabozos. Así que... Oh, se me olvidan que estos chiquillos explotan. Ah. Bueno, ahí es suicida total. Así que... ¡Ay, oh, qué bien! Creo que ahora sí puedo revisar nuevamente mi equipamiento. Y hay armaduras muy entretenidas. Déjenme acordar. Ahí. A ver. ¿Qué otra cosita me puedo equipar? Nada por el momento. Así que seguimos avanzando. Cada vez los escenarios se vuelven más extensos, incluyendo los calabozos. Porque siempre te muestran las escenas en, como en amplitud, bosques, parquecitos varios, pero a la larga lo que termina siendo más grande que todo son la exploración de dungeons. Las últimas escenas te salen los dungeons gigantescos, así que armarse de paciencia nomás y regresar al camino central. Como tengo el indicativo que me muestra por dónde debo seguir, debo hacer caso. Ah, como les dije que están los monstruos que explotan, les recomiendo, chicos, que para ciertos casos tengan a mano ahí. Y vayan, obviamente, sanándose. Porque es necesario. Veamos, nada más hay por acá. Y bueno, para quienes se estén dando una vueltecita ahora o después, aprovecho de hacerles la consulta. Si han tenido la oportunidad de jugar Minecraft en alguna época de sus vidas, sean siendo más pequeños, adolescentes, ahora más de adultos. Yo, de hecho, antes de Minecraft Dungeons, nunca había jugado en Minecraft. Siempre era de los espectadores de Minecraft, viendo construcciones
gigantescas. Pero no había tenido el chance de poder jugar un título de Minecraft. Y esta versión... a mí me fascinó. Porque el hecho de poder explorar... uno se queda realmente pegado encontrando un montón de cositas en el camino, así que... obviamente... tienen que eliminar todo su paso y tener cuidado con... ¿cómo se llama? No, me equivoqué de palabra. Con los acantilados. Iba a decir otra palabra similar, pero... casi me mato. Se dan cuenta, allá abajo hay algo, pero la idea es no... no tirarse porque te va quitando vida. No es que... bueno. Hola. ¿Qué les dije? Ya. Apreté el botón que no debía. Yo quería atacar de... ahí sí. Quería atacar más cerca, pero no calculé la distancia y me morí. Bueno, dentro del universo de Minecraft tú puedes matar animalitos para conseguir alimento. Esto también se aprovecha acá. El agua bendita, como pueden ver ahí, me da... bueno, yo le digo agua bendita, pero... ¡ay! Me da la posibilidad de acelerar. Así que conviene bastante. ¡Oh! Aquí ya me adelanté mucho y no tomé precauciones. Manzanita. Les dije, lo mejor del juego son, obviamente, los dungeons. Pero el mapa, en el mapa de por sí vas avanzando en bosques y en diferentes momentos. Por ejemplo, de día, de noche, con lluvia, con viento. Así que es bastante misceláneo también en ese sentido. Lo que te ofrece también el mismo dungeon de... o sea, perdón, el mismo universo... ajá, ¿no ven? Siempre hay que explorar bien. Y sobre todo, si pueden comparar los equipamientos que les van saliendo con lo que ya tienen, es ideal. Dentro de lo que he podido avanzar, es bastante ambiciante. Dependiendo del enemigo, también les conviene... y como acaparando de a varios. Por ejemplo, que nos sigan de a varios. Pero no conviene mucho que junten arqueros, porque ellos justamente los atacan de distancia. Y complica bastante poderte mover rápido si te llegan un montón de flechas a la vez. Así que son detallitos que uno va aprendiendo cuando va avanzando. Así que... eso, chicos. Aprovechando de dejar la consulta, si han tenido la oportunidad de jugar Minecraft en alguna oportunidad, o si tienen algún streamer que les guste cómo juega, cómo arma, cómo sobrevive, dependiendo de la modalidad en que juegue. Yo no tengo ninguno en específico, solo me gusta ver. Pero este año ha sido Minecraft en muchos aspectos. Primero fue con Minecraft Dungeons y después fue con un evento que estuvo realizando justamente Xbox posteriormente, en donde tuvimos la posibilidad de jugar desde Minecraft, pero la versión de Java. Aquí ya me empecé a complicar sola, porque lo que primero tienes que matar son... son las arañitas que me cortan el tránsito. Y ojalá a los bichos que te atacan de lejos. Pero también a los enemigos que explotan porque dañan feito. Así que bueno, ya al fin despejé el área. Así que puedo seguir avanzando. Oye, debo decir que gracias a nuestro proveedor al fin se puso las pilas y ahora se... ¡ah, güey! ¡Ah, güey!
Sí. Así que lamentamos todos los problemas, chicos, pero ya parece que se arreglaron las cosas. Sí, lo sufrimos un poquito harto al inicio, así que no sé si al final quedan esas partes, pero bueno, estos son cuando estamos en vivo. Hablando en diferido, vamos a tener... mira, aquí por ejemplo, justo estaba viendo qué cositas puedo mejorar. A futuro vamos a tener disponible este capítulo en YouTube, porque hacemos los vivos en Twitch, pero también los dejamos disponibles en YouTube de PauACL. Ahí va a estar la versión bonita de esto. No los cortes ni el hipo. A veces pasa, chicos, si no necesariamente tiene que ser un buen día de streaming donde todo salga fluido. Hoy es un buen día para streamear. El destino dijo que no. Pero yo creo que todo se va a arreglar cuando tengamos fibra óptica. Sí, estamos peleando por ella, pero todavía estamos en periferia de sector. Sí, lo chistoso es que aunque estemos como en un lugar piola, podríamos decir, sí, somos de Chile, estamos en Santiago, en una comuna que es bien conectable en varios sentidos. Me perdí, ¿en dónde debo moverme? Gracias. Mapita, dime dónde. Igual el sector no cubre tan bien como nosotros esperábamos que cubriera el tema de conectividad. Pero bueno, todo se va avanzando de a poquito, así que armarse de paciencia y ojalá para este 2021, porque el 2020 nunca fue. Fue un día muy malo en muchos sentidos. Tuvimos que dejar congelado un proyecto de radio súper entretenido, pero esperamos futuro retomarlo también. Como los programas que teníamos ahí, si de hecho queremos ver la posibilidad de estarlos streameando y tenerlos como estreno en YouTube. Ya hemos estado hablando de ellos en capítulos anteriores. Así que esperemos para este 2021 tenerles novedades y se puedan sumar también al resto del contenido que generamos con mucho cariño para compartir con ustedes. Creo que ya me fui al máximo de rinconcito explorable, así que muchas gracias, Snow, por la difusión del chat. Recuerden que todos los martes y los jueves a las 8 de la noche, tenemos Catando Juegos. Cada día catamos un título distinto. Me compliqué sola, me fui por otro lado. Me dice que debo avanzar, pero avancé por un lado, nada que ver. Sí, pues me quedé pegada, así mal. Te llevaron a engañar. Sí. Chuta, ¿no era por acá? Bueno, eso pasa por ponerme a explorar. Porque me indica el mapa que tengo que ir hacia arriba, pero debería irme por un puente que hay por acá. Parece que era por acá, pues, estoy puro tonteando. Ya, chicos, les dije. Las arañitas, fuera. Los bichos que exploran, explotan, yo te digo, fuera. Explota mi corazón. Uy, mira, hice un movimiento suicida. Igual les recomiendo que utilicen flechas en estos casos puntuales. Me tocó un bicho malo. Ahí. Bueno, ese sacerdote, avanzando un poco ya en la historia. Ouch. Potencia a los... yo les digo a todos bichos, sorry por no decir los nombres que corresponden. Creeper. Gracias. Los sacerdotes potencian a los enemigos, volviéndonos gigantes, más poderosos, pero a la vez un poquito más lentos. Así que ese es como la ¿cómo decirlo? El plus. Aunque tan lento en realidad no se nota, pero se dan cuenta cómo los va les tirando las magias. ¡Piu, piu! Así que por experiencia, primero maten al mago. Y después vayan por comida. No todos les dan comidita, desgraciadamente. No todos los animaluchos que andan por ahí. Ovejitas, vaquitas, los ve. Y siempre recuerden sanarse. Y recoger esas cosas y alejarse del área que explote porque... ¡Au!
duele. Pero ahí sí. Lo que no sé de respecto a las bombas, los TNT, es si te los puedes guardar, porque es como un ítem que puedes tirar, pero no guardar. Para mí sería ideal que los guardaras y ocuparan en el momento ideal. Pero bueno, son experiencias. Así que, wey. Seguimos avanzando en el mapa. Espero que mi exploración haya sido tan lenta, pero reitero, para quien juega por primera vez... ¡Ah, no! puede demorarse aproximadamente 4 o 5 horas totales de juego si está como full motivado. Yo me demoré un poquito más porque me tuve que acostumbrar a los controles y pucha, me encanta explorar, entonces eso al final sí te come mucho más tiempo. Y eso es en modo predeterminado, porque ya les mostré que hay dos modos más. Totalmente recomendable jugarlo una y otra vez si son de los recolectores y que quieren potenciar a su personaje para tenerlo más OP en los siguientes niveles. Oh. Ahí. No te venden, por si tenían la duda. No le chunto nunca la araña. La tengo al frente, ahí sí. No les recomiendo que compren ítems. Preferible, chicos, que se den el tiempo y... Uy, aquí no veo nada. Oh, gracias. Ahí. Les recomiendo que vayan recolectando todo nomás. Y... utilizar sabiamente, por supuesto, los ítems de sanar y todas esas cositas. Oh, gracias. Es que bueno, con el teclado tú apretas M y te sale el mapa. Pero aquí Snow me ayudó con el atajo del control. No estaba viendo cuál botón era, entonces sabrán que estaba yendo entre comillas a ciegas, pero nunca tanto. Si no se puede. Bueno, si se dieron cuenta, me metí como en un dungeon, pero así sin meterme una casita. A veces pasa, es parte del juego, ¿no? Es que esté bugueado un espacio y de la nada me haya metido un dungeon. Esto es como un, comillas, dungeon. Es como, una casita abierta, casita abandonada. ¡Mire ese chancho maldito! Ese hay que pillarlo porque se dieron cuenta todo lo que me... Ya, vamos a partir a ver entonces... Si tengo algo mejorcito, tengo un mejor arco, así que lo cambiamos al tiro, ¿no ven? Ahí va mejorando nuestro personaje. Y en temas de supercarga, mire, vamos a mejorar un poco el tiro del arco porque lo merecemos, ya subimos de nivel, podemos hacerlo, tenemos las moneditas moradas para canjearlo. Ah, un detalle, ustedes cambian de arma y todos los puntos se resetean de dicha arma, y en la nueva arma que tengan los pueden canjear a los skills que correspondan para potenciar mejor el arma, etcétera, etcétera. Si se dieron cuenta, va a ser igual harto dentro de lo explorable puntual. Aprovechamos de rescatar a los personajes que nos pide rescatar la historia. Y ya que lo está libre, pobrecito, me están acalambrados las piernas ya. ¡Wush! Desapareció. Ah, no, yo les dije que los curitas son malos. Bueno, no todos. En este juego sí. Las critas. Las critas. Los parches. Uff. Muy, muy malo que... Espero que ni siquiera lo hayan notado, así que gracias, no se molesten. ¡Uy! Pero qué entretenido esto, yo paso por acá. Y se esconden las hierbas. Bueno, vamos a hacer una exploración rápida, si no pasa nada, no pasa nada. Si se dieron cuenta, ya me fui por atrás y aproveché de sapear algunas cosillas que estaban escondidas. Sí vale la pena en realidad, pero... Por lo visto me dice que no hay ninguna cosita interesante, así que nos devolvemos al camino central.
Aprovechemos de agradecer a todas las personitas que se han pasado a mirar el streaming y también en diferido vernos, hablando de su futuro, vernos en YouTube. Les recuerdo que si quieren dejarnos su comentario, muy bienvenido sea. Aprovechamos de paso de leerlos, sea aquí desde Twitch, como también si quieren escribirnos desde YouTube cuando estén viendo este videíto. Nosotros vamos a leer y responderles a la brevedad. Déjale, vamos, seguimos subiendo niveles. Les recomiendo que nos vean desde Twitch. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí hacemos todos los en vivo. Pero si nos quieren ver bonita HD, nos pueden ver en posterior y en YouTube. Lo malo es que nos vamos a poder responder al tiro en YouTube. Pero aquí en Twitch, al tiro. Los leemos, comentamos, aclaramos dudas. Y de paso, ahí en el chat está disponible la pequeña consulta de hoy. Aún no puedo empezar acá. Que era más que nada saber si han jugado Minecraft. ¿Cuál versión de Minecraft les gusta? Como les he comentado en otra oportunidad, a mí me gusta Minecraft Dungeons. Y me ha gustado ver en modo construcción. Ah, ya lo maté, ok. En modo construcción, bien digo. ¿Puedo sacar algo de acá? No, nada, estamos ok entonces. Varios streamers que han hecho cosillas bien interesantes, réplicas de ciudades, construcciones del año de la cocoa. Así que, a modo personal, no sigo ningún streamer de edificación de Minecraft, pero porque me gusta igual hacer zapping. Así que, bueno, es primordial que siempre... Ahí, allá, pa. Pero no le echo un... Uy, estoy manca. No estoy lejos, estoy cerca. Me sano mejor, ¿cierto? Te doy pena, ok, listo, estamos. Avancemos, la puta. Les recomiendo que por sobrevivencia en el juego se echen a todos los animalitos. Yo sé que son bonitos, pero siempre es recomendable estar con el corazón llenito. Bueno, aquí no tenemos ningún bicho que explote, así que podemos jugar al corre que te pillo. Pero eso va a demorar más tiempo en modo streaming, no conviene. Así que... esta puta me hace acelerar. Conviene ahí aplicar el corre que te pillo, porque vas haciendo que todos los personajes te van siguiendo rapidito. Y voilà. Después hacer un golpe crítico, bien digo. Golpe crítico. Te lo echas de una, o sea, si tenéis una bomba sobre todo, es como... un manjar. Tenía todos los bichos ahí. Los malulos malvados. Ahí sí, la puntería. No. Ya, pues. Está diciendo. Ya. ¿Qué les dije yo? Tengan cuidado en rincones donde estén los calacas arqueros. Porque... ahí. Si son muchos. ¡Cállate! Si son muchos, obviamente te va a tupir y te va a dejar el personaje desorientado. Ahí nos sanamos, a ver qué pasa, qué sucede. Todo bien, salvo la familia. Bueno, a nivel de mapa creo que ya estamos ok por acá. No, me queda el rincón de abajo, vamos a intentar hacer la corte. Si nos estás viendo desde Twitch, aprovecha de dejarnos tu comentario para poder leerte. Si tienes alguna duda o consulta sobre el juego, también te leeremos. O si quieres pasar a saludar, nosotros felices también de saludarte de vuelta. Nosotros estamos haciendo streaming todos los martes y jueves a las 8 de la noche. Eso por lo menos ha sido desde octubre, noviembre.
¿No vienen ver específicamente más o menos? A mediados de octubre creo que empezamos, ¿no? ¿Cuándo comenzamos, Snow? A mediados de octubre. Ya, entonces llevamos a mediados ya. Sí, pues ya. Llevamos como un mes y medio a Pepe. Vaya, cómo avanza la cosa. Nos ha ido tan mal, nos podría ir peor. Pero puede ir más. Siempre nos puede ir peor gracias a las caídas de internet, o sea. Pero bueno, ahí le damos igual amor a las transmisiones. Me perdí. ¿Se dieron cuenta que estaba tonteando? Ya. Me perdí. Ahora sí, sigamos el mapa y no sigamos ninguna otra cosa. Ya, ahora sí vamos avanzando bien. Ya exploré abajito, ahora nos vamos derechamente arriba. ¡Arriba! Ahí sí, pues, ¿cómo se atreve y el curita a ser grande de los malvados? Ah, pensé que la. Ya, ok. Los bichitos han sido derrotados. Me comí mi manzanita. Creo que me queda todo el rincón de allá, pero vamos a terminar de explorar acá para seguir avanzando. Ah, obviamente, si yo camino mal y sigo por esas partes donde hay hoyito. ¡Ah! Me caeré y me mataré y ouch. Listo. Área limpia. Tupa. Drama. Oh. Aquí, si yo avanzo acá, ya habré explorado y listo. Habré como hecho la limpieza del lugar. Oh, veo un mal salto. Pero me queda un concho. ¿Qué hacemos? ¿No lo exploramos o seguimos avanzando nomás? Porque esto da para largo en cuanto a exploración. ¿El concho? Ya, Hay que avancemos el explorar nomás. conchito. Ya. Limpiemos la zona. Veamos qué nos falta. Que creo que nos falta el rinconcito de arriba. Ya habíamos hecho limpieza por acá. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ahí sí. Oh. Y de nuevo, muchas gracias a todos los que se han dado una oportunidad. Recuerden que pueden comentar, estaremos en el video. Sí es. Pueden pasar a dejar tus saluditos. Y también recuerden que todos los jueves y martes estamos revisando, catando juegos. El día martes, por razones personales, no lo pudimos hacer. Pero hoy día ya estamos poniéndonos al día. Y la próxima semana también tenemos streaming bastante interesantes. Estamos preparando algunos de ellos. Porque nos llegó jueguitos para realizar reseña. Una reseña inmortal. Ahí estaremos haciendo los anuncios pertinentes y también estamos gestionando una sorpresita que esperemos que resulte. Así es. Bueno, dicho sea de paso, estuvimos consultando en las últimas transmisiones por nuevo horario, ya que, bueno, por un tema también de conectividad, tenemos mayor estabilidad más noche. Nosotros hacemos transmisiones en vivo desde las 8 de la noche. También por un tema de que en esta zona nos encontramos literalmente en verano, se hace calor ya, primavera es un chiste. Esto ya es verano. Escuché un raro por ahí. Bueno, ahí está. Vamos a comenzar un poquitiño más tarde. Un poquitiño nomás. Un Poquitiño. poquitiño. Lanzamos a las 8:30, pero bueno, problemas técnicos. Justo hoy día empezamos casi esa hora, pero derechamente estaremos ya a las 9. Me fui muy lejos, ah, no estoy bien. Estaremos tipo 9 haciendo los streaming a contar de diciembre. Este es ya el último streaming de noviembre con el horario actual.
decir 8 pp aproximadamente, PM, Chile. Y ya a contar del, creo que estamos a 1, el próximo martes. A contar del próximo martes. ¡Victoria! Victoria. Ay, 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 no. Ay, no, tú. Empezaremos tipo 9 de la noche, Chile. Horario CLT, por si no saben cuál es el horario de Chile. O bueno, también pueden poner en Google el horario de su país y compararlo con Chile, para que sepan el horario. Bueno, comenzamos con nivel 1, porque empezamos con el personaje desde cero. Ahora yo infrinjo un mejor daño. Cofres abiertos 88, mire que me di vueltas. Y me falta por explorar. Oye, les recuerdo que Minecraft también tiene una opción multiplayer local. Sí, miau, así es. Por si lo quieren jugar con amigos para que no estén viéndolos como Modo que estaba local y jugando solo modo con ellos. online. A ver, ¿qué me conviene de acá? ¿Tengo dinero? Y según anuncios, sé que tienen alguna partida de Minecraft. Y ya a contar del próximo mes, si mal no me equivoco, van a lanzar un parche en el cual todas las partidas se pueden guardar en la nube. Por lo tanto, pueden jugar entre diversos dispositivos sin problemas. Sin tener que iniciar como nos tocó, porque Eso te iba a decir, te cuento una triste historia. Que me había cuéntame esta dado historia. vuelta la versión predeterminada, que es la versión más básica y que viene por defecto de Minecraft Dungeons, para poder hacer la reseña. Y bueno, tuve que dejar completado hasta ahí, porque llegaron otros títulos y también cosillas tecnológicas para hacer reseña, entonces no pude explorar los próximos niveles ni los DLCs que salieron posteriormente. Entonces, yo creía que por mi cuenta estaba ya vinculado a una especie de nube y que quedó todo mi avance guardado, pero ¡pa! No, esa actualización que tú bien dices, hace poquito nomás que se dio. Entonces, al vincularme cuenta a este hermoso notebook de Asus ROG Zephyrus G14, me doy cuenta que todo mi avance y personaje nunca fue. Nunca sucedió. Nunca existió. Esas horas de dedicación y ocio de exploración, porque sí, son horas de ocio explorando, para tener un mejor porcentaje, tener mejores armas, equipamiento, etc., fueron en vano. Al menos tengo screenshots, porque nosotros sacamos nuestros propios pantallazos de los avances para ir complementando las reseñas con imágenes y se entienda lo que estamos hablando. Eso sí lo guardé, está todo bien guardadito. Pero pucha, si yo quiero Ah, muy volver a bien. explorar esos avances, Lo que están viendo ahora es lo que va a estar disponible también en el video reseña. O sea, esto es un video reseña en parte. Son cosas que pasan. Y si Pasan se dieron cosas. cuenta en modo juego, ya les dije que no es recomendable que compren al mercader, porque el mercader les vende caro y les vende, por ejemplo, algo que me llamó la atención, que aquí es el tótem. Al cajero le vende caro. Si yo lo compro ahora, como buena para apretar el botón de comprar. Porque se supone que apreté el botón comprar, ¿cierto? No. ¿Lo compré o no lo compré? Ah, debo mantener Chan, chan, para chan. confirmar. Perito Miren vagatón. cómo sufre mi billetera ficticia. Bueno. Se me fue en eso. Sí, estoy con el mouse. No puedo evitarlo. Ahora me voy a mi cofrecito lindo, bonito. Y me equipo esto con el botón derecho del mouse. Y voilà, ahora lo tengo un poquito mejor. Esto también me lo puedo equipar. Y ahí yo tendría lleno esto. Tienes un límite que rompe el deseo, como dice la canción. Tiene sus límites en cuanto a lo que puedes almacenar de armamento, o sea, equipamiento, armas, arcos y espadas o hachas. O sí, esta caña de pescar que aún no sé para qué sirven. Bueno, Para cosas muy pescar. específicas.
Pero no puedes equiparte, por ejemplo, dos hachas o dos arcos o más de un trajecito, vendría siendo en este caso, que es como una armadura de osito. Por mancla. Bueno, de lobo, perdón. Es que parece osito también. No puedo yo equiparme más de estos, como podríamos decir, artefactos. No puedo tener más de tres, no puedo tener tanta cosita. Pero siempre es bueno tener a mano para sanarse y todas esas cosas. Ahora, volviendo a la sección de misiones, que vendría siendo ver el mapa. Si yo aprieto I nuevamente, no puedo yo seguir avanzando en los otros niveles de dificultad porque no me he dado vuelta la versión predeterminada. Si hubiese tenido esa hermosa actualización a la nube, sí les hubiera mostrado las otras dificultades, pero bueno, parte de. Gracias a Xbox Chile también tenemos más zonas a explorar, que son los DLC. Los van a ver una vez yo me dé vuelta el predeterminado. No creo que se alcance a ver hoy día, pero sí espero poder mostrar en otra oportunidad solamente los que son material de DLC. Sobre las misiones, bueno, volviendo al mapa. Yo empecé en la costa de Calamar. Después me quedé en el Clama. bosques de Creepers. Bueno, yo lo estoy leyendo tal cual. Puedo volver a meterme y seguir explorando y sacando todo. O, miren, si dan cuenta, tengo mayor dificultad y he podido sacar algunas cosas de las recompensas de equipo. También he podido sacar algunos artefactos, pero aún me faltan, están incógnitos. Incognitus. Yips. Lo que sigue, porque es lo que me titila aquí el mapita, son las minas de Redstone, piedrita roja. Y ya no empiezo en nivel 1, aquí ya empiezo derechamente en nivel 2 de predeterminado. Hay hasta nivel 7, esas son las dificultades dentro del mismo nivel de predeterminado. Y bueno, para las siguientes secciones de dificultad también están del 1 al 7. Como ya he explorado algunas cosillas, ya se me han develado algunos ítems. En el caso de recompensas de equipo, puede que me salga nuevamente una armadura de lobo, que yo le digo osito, porque se parece. Porque píxeles. Y también dentro de los artefactos ya tengo lo que es como la bengala, que es como una flecha de fuego explosiva, así como un fuego artificial. Yo en lo que no puedo elegir, creo, no estoy segura. Déjenme probar. Ah, sí puedo. Pura falacia. Sí puedo elegir dentro de lo que se me ha activado la dificultad, pero depende de mi nivel de poder también si es factible a nivel de experiencia de juego seleccionarlo o no. Porque si yo elijo que sí, la voy a sufrir. Porque no voy a tener el equipamiento correspondiente, no lo voy a tener potenciado, una mejor hacha o bueno, si no es hacha, es espada o un mejor arco, etcétera. Mayormente potenciado. No lo voy a tener acorde al nivel. O sea, voy a estar sufriendo más que avanzando. Me va a costar mucho. Palabras simples. Pero aquí yo que estoy a un nivel favorable, sí, sí puedo jugarlo sin problemas con lo que actualmente tengo. Aquí ya derechamente nos vamos a las minas, es decir, a las profundidades de los dungeons. Encontraremos estos monitos, como pueden ver. Encontraremos mucha lava. Y dentro de lo que te puede mostrar las Hay imágenes, rumores inquietantes en las piedritas entrañas de del muchos mundo colores. principal. Se dice que los Silanos están construyendo algo terrible bajo estas antiguas minas. Algo de hollín, metal y llamas. Solo un héroe como tú podría enfrentarse a la caverna Les subterránea recordamos, y chicos, descubrir la que verdad. hay una dinámica que nosotros estamos haciendo en Twitch, que nos pueden contestar, que le han gustado la versión de Minecraft. ¿Cuál es su personaje favorito? Y también estaremos aplicando otras dinámicas
en un futuro, para las próximas transmisiones, vamos a generar una encuesta similar a la que nosotros hicimos con Mortal Kombat, en la cual al inicio de la transmisión, a pesar de todas las fallas, mostramos que en los resultados salió Milena. Muchas gracias por haber votado, chicos. Mi agua, así es. Aproveché de tomar agua de ovo porque hablar mucho da sed. Así que Snow, te recomiendo que vayas por agua de ovo normal o agua de ovo con burbujitas. Hoy sí, muy bien. Como bien explicaba Snow, nosotros es primera vez que aplicamos una dinámica de encuesta. Bueno, no me acuerdo mucho de este nivel, así que si me perdonan mi manqués. No, aparte. Estoy hablando dos cosas a la vez, disculpen. ¿Cómo avanzo sin caerme? Ahí sí. Es primera vez que aplicamos estas dinámicas de encuestas. Es preguntarles a ustedes una pregunta con múltiple opción de selección. Dejar un tiempo. Ahí sí, déjale. Vamos ayuntándole mejor. Y dejar un tiempo, bien digo, de elección para que puedan votar, o si se equivocaron puedan corregir la votación, porque se puede todo desde el anonimato. Y después de la siguiente transmisión mostramos lo que vendría siendo los resultados. Creo que con una vez al mes puede ser inicialmente. Quizás a futuro la hagamos quizás quincenal. Pero la idea no es agobiarlos con preguntas, sino que a modo muy como amplio, dependiendo del juego, ir conociendo más de sus gustos, más de sus preferencias. La encuesta anterior fue aprovechando la semana fighting que tuvimos en Catando Juegos. Porque el martes pasado estuvimos jugando Samurai Shodown. Oh, rayos. Lo tiré en un lugar malo. Rayos. Ah, bueno. Aquí hay que tener cuidado con los rieles, dicho sea de paso, porque me puede llegar algo con fueguito y me puedo quemar. Y vida, que es muy importante. Yo muy bien entretenida con esto, pero no estoy avanzando en el mapa ahí, sí. Acordándome cómo era el mapa. Bueno, volviendo al tema de las preguntas. Nosotros de a poco vamos a ir dejando, quizás quincenal, una vez al mes, y nos vamos tanteando también. Todo de acuerdo al... de acuerdo al título que estemos jugando, encatando juegos y dejando un tiempo suficiente para que... tengan tiempo para votar, tengan tiempo de participar y, como bien les digo, ir conociendo sus gustos, porque todo depende, como se diga, todo depende. Puede que tengamos premios para este 2021. Me morí. Me empecé a entusiasmar y quería terminar bien la idea, nunca la concreté bien. Porque este 2021 ya podremos hacer nuevamente lo que hacíamos en años anteriores, que era juntarnos en una estación de metro, si es que también son de Santiago, o coordinar la entrega desde correos, si es que son de alguna otra región de Chile. Y sí hemos tenido la oportunidad de acceder a lindos premios para nuestra comunidad. Pero no siempre, y ahora con la pandemia es un tanto complicado, así que esperemos varios factores, entre ellos la esperada vacuna, que es como lo que más se espera. También quizás tener un lugar puntual para poderlo entregar, no necesariamente tiene que ser un metro. Y que sean... premios interesantes, ¿no? Por ejemplo, una chapita. ¡Auch! Les dije que eran complicados los reales. No, pues algo más entretenido, ¿no? Una chapa, muy fome, una chapa. Dos chapas. Claro, dos chapas y un póster.
Depende, ah, sabes que a veces hemos regalado bolsitas misteriosas y van muchas cosas, no una sola. Por ejemplo, va el parche, la chapa, la gente, el lápiz, la bolera, el bolso, todo con temática de. ¿Qué me falta? Irme para el otro lado. Ir abajo. Ah, explorar abajo. ¿Qué dice el mapa? ¿Qué dice el mapa? Bueno, quienes han podido jugar Minecraft Dungeons y no son tan mancos como yo. Minecraft. Chup, tendré que tirar. Si me tiro, muero. ¡Tutun! ¡Oh, sí! No lo hagan niños en casa. Tendré que bajar. ¿Qué me faltará? Me dice que me debo ir por acá. Estrello. Y se estrelló. Turu, tu, 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 tu. A ver, ¿qué cositas interesantes hemos podido sortear? Hemos podido sortear parlantes. Eso es súper entretenido. Hemos podido sortear productos oficiales de diversas cositas. Por ejemplo, ouch. Nos tocó la posibilidad de sortear productos exclusivos de Cartoon Network. Y justo para el invierno, onda, su bolsito, como decía, la libreta, el lápiz, el parlante, la frazada. Y la frazada es lo que más les gustó a todos los que tuvieron la posibilidad de participar. Les sacaban fotitos y nos compartían utilizando las frazadas. Y justo ese año, un invierno tan helado. Oh, gracias, subí a nivel y tengo puntitos. Así que estamos muy agradecidos con Cartoon Network, que también nos ha dado posibilidad de sortear cosas lindas a nuestra hermosa comunidad. Ahí. Pucha, es cosa que se den una vuelta en el fanpage de pavo.cl y se metan a las imágenes. Van a poder ver todos los sorteos que hemos hecho. Hemos hecho sorteos por títulos físicos y títulos digitales de videojuegos. Ha sido bien variable. No, chancho, no te vayas, no me dejes. Déjale. Me sano, no, no me puedo sanar. Te tiro. Pum. Ya, necesito ver Hice eso, cómo voy. ¿no? Sí, ya me sané. No tengo nada interesante. Esto sí, dice que es mejor de lo que tengo actualmente. ¡Oh! Y tengo un murciélago. Y es mi compañero. ¿Abajo, compañero? Uy, porque ciertas armaduras vienen con beneficios para el dungeon. En este caso, como estoy en una mina, puede que haya algunas partes oscuras. Pero yo tengo mi super velita. Y puedo ver más allá de lo evidente. Ah, ¿no ven? Aproveché de ocupar mi artefacto, pero quizás no era el mejor momento. Lo bueno es que los artefactos se recargan. No lo puedo usar a cada rato, pero sí lo puedo usar, por ejemplo, cuando acumulo muchos enemigos. Dudas, consultas, quizás no es tan fome lo que están viendo. Y espero que. ¡Oh! ¿Qué era esto? Ah, son como los slimes, podríamos decir, pero. Ay, ay, que hay cosas acá. Ay, que me muero. Ay. ¿Se dan cuenta que mi murciélaguito, también ataca? No solo de adorno el chiquillo. Ah, bueno, también hemos regalado entradas al cine. Que se entiende que ahora no. Es como raro regalar esos si los cines están cerrados. Pero. ¿Cómo ensayo? ¡Ay! Como que tiré la bomba y nunca explotó. Ah, bueno. Ah. Pasan qué cosas. Ah, tángana. La puta que me hace veloz. Ya.
Pero ahora, la nueva modalidad que tiene el cine. ¿Quién me está atacando? Algo me está atacando. Bueno. La nueva modalidad que tiene el cine es verlo por modo online. Es decir, como tienen un cine online donde tú puedes arrendar las películas. ¡Ay, hermoso! Puedes arrendar las películas, puedes comprar las películas. Y dependiendo obviamente del servicio de streaming que te ofrece eso. Ahora sí tengo un arma mejor. Aquí cuando me da la cosa, la furia. Y listo. Entonces cuando me dé la cosa puedo aprovechar esa habilidad. Dependiendo del servicio de streaming de cine, puedes obtener la película de una calidad hermosísima en Full HD, 4K y bla bla bla. O bueno, lo que se pueda nomás. Y. ¡Auch! Hay un mono malo. ¡No! ¡No! ¡Hay un mono malo! ¡Tengo que atacar El mono malo. al mono malo! ¡Ah! ¡Por qué guau! Por eso hay que atacar al mono malo, porque guau, el mono malo. Ya me eché al mono malo. Así les digo, chicos, los invocadores son los más malos. Te pones ansiosa. Ansioso, dependiendo de. Ansioso. Lo siento por el grito. Pensé que la podía hacer. ¡Tutú! ¡Soy manca! Jugando Minecraft. ¡Jugando manca! Si estos niveles no son difíciles, chicos, uno se pone ansioso y ahí es donde las vendes. Así que cuando ataquen a los malulos malvados, primero tienen que echarse a los invocadores porque potencian a los otros picharracos y la idea es sobrevivir y avanzar y no morir tanto. Creo que esta es la segunda vez que muero o es la tercera ya. Tú llevas contadas mis muertes, ¿no? Rar. ¿Llevas dos? Oficialmente llevo dos. Solo dos, juntitos los dos. Rar. Rar. Esos raros son bien coquetos, te diré, Bueno, ahí mi murciélaguito también ataca. No hará un ataque muy fra, pero de que ataca, ataca. Me quedó un ganchito por explorar. Aprovechemos de dar una vuelta sin morir. Ah, no, no era nada. Bueno, algo. Y desaparece. Ya me queda poco para explorar del mapa y creo que me queda un rincón. No estoy segura. Mucha mapa me dice que sí. Bueno, ya démonos una vuelta rápida a ese rinconcito que estoy viendo costado derecho, que ya queda poco para llegar. ¿Qué te hace ojitos? Me hace ojitos. ¡Oh! ¡Hay pancito! Siempre es bienvenido el pan. Aunque si están a dieta, chicos, no, no coman pan. Pan es malo, pan es caca. ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué duran estos bicharracos! ¡Anda la osa! Creo que lo que llevamos de streaming, de volver a retomar los streaming en general, sobre todo con este nuevo proyectito llamado Catando Juegos. Mira, se me queda otro rinconcito chiquitito. No se nos ha salido ningún improperios, ¿no? ¡Oh! ¡Qué feo eso! Me acabo de dañar feo. Mira, de haber salido fue de los blanquitos, los que son más o menos aceptables. Si hablamos muy rápido, chicos, nos dicen y bajamos el nivel Ejemplo, de. mira el paisaje lindo. Claro. Pero no.
Si no entienden alguna palabra de lo que nosotros hablamos, también escriban en los comentarios. ¿Sabes qué dijiste esta palabra y yo no la entiendo? La podemos explicar, podemos dar sinónimos. Estoy dando vueltas por los lugares, nada que ver si ya estamos ok. Ahí sí. Y aprovechen también de dejarnos en los comentarios si hablan español, porque también pueden ser de otro país y quizás no sepan hablar español, quizás sepan hablar en otro idioma, nos pueden hablar en ese otro idioma y trataremos de... Si no lo entendemos, porque yo entiendo algo de inglés, Snow se maneja más en eso, buscaremos la palabra y... Inglés no ser bueno. Y pum, pam, pum, tiqui, tum, 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 y trataremos de responderte en dicho idioma que nos hablaste, pero si hay que me muero. Pero, ouch, que me atacan hartos. Como que de repente me atacaron muchos, te diré. Esto es lo bueno que ahora sí he aprendido en comparación a la primera vez que jugué esto. Guardar lo más posible las flechas. Son sagradas. Ahora puedo ocuparlas a destajo. Pero no bajo de una cantidad absurda de unidades de flechas. Hoy no me acordaba de esto. Ay, Dios mío. Tengo una mini barrera para poder atacar a distancia. Oh, el chancho. Chancho, que hay que darle a fecha. El chancho maldito. Hoy se me fue la onda, Snow. Lo siento. Como que vi muchos bichos y me exasperé otra vez. Ah, ya, estaba hablando del tema de los idiomas. Si es que no entienden lo que decimos, nos escriben y nosotros hablamos más lento o explicamos la palabra que queríamos decir o la idea que estábamos intentando hablar. Tacos. Creo La que... respuesta a todas las preguntas son tacos. ¿Es caballo? La respuesta es caballo, sí. ¿De dónde venía eso? Si yo lo replico como loro. Ay, no. Video de... ¡No! Ay, verdad, no debo tocar la lava. Los videos de John. La respuesta es caballo. No, me voy a morir, me voy a morirme. Señor Jesús. Rayos. No recuerdo cómo pasar esto. Sé que no debo tocar la lava. Sé que debo atacar de lejos. La lava que lava. Ay, aprovechar que el bicho está así. Ah, bueno, para eso también les conviene el tema de artefactos. ¡No! Sniff, soy mala. ¡Oh, qué terrible! Ah, ya, tema de las flechas. Bueno, Mala. tengo hartas todavía. Pero soy mala. ¿Era de que soy mala? Soy mala, mala. Pero ahí estamos. Con la maldad. Sobreviviendo. ¿Qué me ofrece? Nada. ¿Se dan cuenta que compré un tótem todo roñoso? Y ahora me ofrece este arco. ¡Toñi! Y si vemos cómo tengo mi inventario, tengo cositas mucho mejor. Hoy tengo algo raro, dice acá. Y que es mejor que el arma que tengo, o sea, que la armadura actual. Si dejo la armadura, me tengo que despedir de Murcielaguito, pero todo sea por aguantar. No, Dígale murciélaguito. adiós a Murcielaguito. Oh, Listo, me alcanzó. murciélaguito. Ok. Ya, tengo un mejorcito nivel y se dan cuenta que lo que había invertido ya no está. Volví a tener mis puntitos. Y hay que ver en qué me conviene más. ¿Qué dice que tengo acá? Moverme más rápido. Pero creo que con el arma ya tengo ya la furia, así que...
Y acá, ¿qué puede ser? Porque aún no hemos aprovechado el último puntito. Puedo disparar más. O puedo disparar más. O puedo disparar más. ¿En qué conviene? ¿Qué conviene? Vamos por el medio. Múltiple. Listo. Ahora tenemos un poquito mejor equipado el personaje. ¿En dónde estamos? Estamos en las minas. Aún no puedo. Creo que sí puedo irme a los otros, pero seguimos en las minas. ¿Cómo estoy de nivel para el siguiente? ¿Me la puedo? Dice que todavía no. Que estoy. ¿Te dan cuenta que no he avanzado nada? Ahí se nota lo poquito que he avanzado. Allá vamos. Vamos, último intento. Todo sea por matar al bicharraco ese. Sí, de hecho ya en temas de tiempo, creo que en unos 20 o 30 minutos más estaríamos completando las 2 horitas, que es más o menos el horario de rigor Hay que... rumores inquietantes. Ajá. Ya la locutora nos explicó, yo entendí. Ah, el mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. Vamos a hacer más corto porque ya que morí justo, pero justo. Uy. Bueno, como se dieron cuenta que ahora equipé con un puntito morado a mis flechitas. Ahora salen mucho más OP y no una flechita toda ñe. Veamos, veamos, veamos. No salen siempre las... ¿cómo decirlo? Las buenas flechas. Pero tengo una puta que me llama. Uy, casi mato. Entonces aquí es donde no debemos abusar de las flechas, porque si se dieron cuenta, hace poquito tenía más de 500 y ahora tengo la mitad. Así que, insisto, las flechas son sagradas, no se pongan ansiosos como yo, no hagan como yo. La mejor experiencia es verlo jugar. Así que guarden sus flechitas, son sagradas. Servirá justamente para ataques de distancia. Y también junten artefactos que les sirvan para momentos de crisis. Como armarse un... ¡Ay! Armarse de un... Esperandín para no morir. ¡Ay! Salir luchitos. Hay que salir de los rieles porque si no me van a matar. Y Eli. Claro. Eli... Creo que solo me sirve como barrera. Pero bueno, es que aquí activo el... ¿Cómo se dice que se dijo? El tótem. Pero no hace mucho. Entonces necesito un mejor artefacto. Un artefacto que me sane, por ejemplo. Aparte de las potas, porque las potas tengo hasta cierto punto. Dice que puedo utilizar el RT. El RT. Ahí. ¿Para qué sirve el RT? En este caso yo tengo una bengala. Un retweet. Ay, qué feo. Ah, voy a morirme, me voy a morir. Y esa bengala me sirve como un fueguito artificial y golpea harto y fuerte. Uy, voy a morirme. No, ya me tengo que hacer. La manchana, agarra la manchana. Ahí sí, ahí sí que sí. Ay, los bichos que vienen por mí, que no me sano nunca. Sánate. Oh, sánate. Ya pues, cargue luego, potita. Necesito una potita. Ush, ahí sí.
El B, ¿qué me da el B? Creo que era venenoso. Tengo que revisar nuevamente igual los artefactos para darle un mejor uso. ¡Ay! Te metes, morí. ¿Eh? Me puse ansioso otra vez. Eso pasa cuando la gente se vuelve ansiosa y la idea es salir de ahí, porque si no voy a matarme otra vez, voy a matarme. Ahí, ahí, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y ahora sale de ahí, sale, sale. Siento que no le puedo dar un buen uso al tótem, que es mi barrera, pero ¿cómo la aprovecho bien? Ah, voy a matarme, voy a matarme. Estoy mal. Necesito sanarme. Uy, no, y ahí vienen todos, ah, vienen por mí, los zombies, patos, no, ya. Snow Pato, ayuda. Oh, no es mala táctica. Dejar que se maten solos con las vías. Pude sanar. Ufa. Insisto, uno se pone ansioso. Y ahí es donde las venden. Que tengo que matar esa maldita celda que regenera los bichos estos. Hoy saludamos a todos los que se han dado una vueltita. Muchas gracias por venir a visitarnos en nuestro streaming. Ay, ayuda. Vienen por mí. Ya siento que vienen por mí. Ah, las arañitas no me dejarán en paz. Ay, están los bichos que explotan. No. Uy, cada vez gasto más flechas, lo que menos debo gastar. Justo necesito que se me recargue. O sea, necesito ítems de flechas. Urgente. ¡Ay! ¡Ay! Mala idea. ¡Oye! ¡Dice! ¡Eres una vueltita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¿Que me dé una vueltita? ¿Vueltita así? No. Dave CL, bienvenido, muchas gracias. Uy. Bueno. ¡Oh, no! ¡Ayuda! Soy tan mala jugando. Insisto, a mí me gustó mucho jugar Minecraft por primera vez, Minecraft Dungeons, pero yo me demoré una eternidad porque no sabía ocupar bien los controles, porque me ponía ansiosa como ahora. Me sigue pasando. Y es súper al azar el tema de los controles. Para quienes estén jugando en PC, lo hayan jugado, aprovechen de dejarme en los comentarios si es que lo han jugado. O sea, si ha sido más fácil jugarlo con control o con teclado. Uy, uy, ah. Uy, yo. No, necesito sanarme, ay. Ay, ayuda. Vienen por mí, no, se recargaron. Ah, corro. Y lo malo es que, bueno, puedo salirme de ahí deshonrosamente e ir derechamente al golem de lava. O. ¿Dónde está tu norma? Dejar muy mal mi. Me intento de juego. O puedo intentar aquí nuevamente. Kamikaze, kamikaze, echarme los bichos, echarme los bichos, echarme los bichos. Sí, porque subí de nivel. Yay. Sufro, pero me gusta. Es terrible esto. Ay, pero tengo que irme a todo otro lado porque estamos en modo exploración también. Porque para quienes recién hacen. Te irán a la transmisión. Había avanzado bastante en este mapa, pero la manca aquí presente se puso ansiosa y no se acordaba de cómo derrotar al enemigo, que era un golem de lava. Entonces él ataca con unas piedritas eléctricas
y el chancho. Chancho. Oh, esto es muy importante. Ay, lo tiré muy lejos. Y se me está yendo la onda porque apareció el chancho y todo fue caos. Ah, ya. Y avanzando súper bien. Hasta que me puse ansiosa, no me acordaba cómo matar al primer enemigo base, que es un subjefe que aparece en muchos niveles de mesa. Y como que me acordé demasiado tarde donde había gastado a lo tonto las flechas y ya le he dicho a lo largo de la transmisión de que es muy importante tener las flechas. Sí, el martes lamentablemente nosotros tranquilo, no tuvimos streaming, sí, de todas formas por eso mismo no te preocupes de que alcanzamos a avisar igual. Pero habíamos dicho con anterioridad que queríamos hacer streaming de Minecraft Dungeons. Y originalmente lo iba a transmitir como hace una semana y algo atrás, pero me extraje las muelas del juicio y no podía hablar bien. Es incómodo porque estás con semana, los puntos Iñe. Y esta semana, el día martes, tuvimos asuntos personales que atender, uh-huh, así que por eso no podemos hacer esto. Así que no te preocupes, Dave. Y bueno, una cosa llevó a la otra en la transmisión y como no podía yo hacer mi streaming de Minecraft porque iba a estar convaleciente, aprovechamos a hacer una super semana de fighting, primero con fighting. Bueno, en algún momento vamos a jugar con estos jingles esporádicos. Y fue de peleitas. Teníamos un título pendiente hace rato de poder probar, que era Samurai Shodown. Sí. Y gracias a Warner Bros. Games. Sorry, mi mal inglés. Es un asco mi inglés, pero me defiendo. How are you? My name is Funny Chin. One photo. Es más fácil presentarme en japonés. Hi, namae wa Stephanie des. Fanny-chan, para los amigos, para los tomodachi. Sí, o para los vivos. ¿Y qué pasa? Nah. Bueno, fue una semana bien fighting y aprovechamos de probar la edición Ultimate de Mortal Kombat 11, por eso el título también decía con 11 y completos. Y justamente, aparte, así, para lo mágico de la transmisión, era el capítulo 11, o sea, sí o sí tenía que ser de Mortal Kombat. Dicho capítulo. Mortal Kombat 22, haremos capítulo 20. De hecho, ¿estaremos vivos para jugar ese título? Uno nunca sabe, pero bueno. Aguantar lo más posible. Dice que tengo un cofre. Vamos por ese cofre. Ah, bueno, otro detalle para quienes recién se están uniendo a la transmisión. Ay, no puedo avanzar por acá. ¿Por dónde me metí entonces? ¿Ayura? Ahí, estoy yéndome por un lado, nada que ver. En los 11 capítulos anteriores, Snow ha sido quien ha jugado. Y yo he estado en los controles y también aportando con Tatitos Rosa. Pero en esta oportunidad, voy a desbloquear aquí, creo que el bicho me aparece por acá. En esta oportunidad, ya capítulo 12, tenía pendiente con ustedes jugar Minecraft Dungeons y aquí estamos. En el primer extracto del programa, aprovechamos de informar detallitos para quienes no saben nada de este título, que es decir, que salió, por ejemplo, su lanzamiento el 26 de mayo, que en julio tuvo su primer DLC, y en septiembre, el primero de julio, el de la jungla, no recuerdo bien su nombre. No, ayúdame con la pautita, por favor. Te ayudo con la pauta. Estamos hablando de los DLCs que han salido en Minecraft Dungeons. Sí, los DLCs que
Sí, los DLC que han salido son el Despertar de la Jungla, en el cual se luchan en tres nuevas misiones, y aparte hay nuevos artefactos, armas y armaduras, el cual salió 1 de julio de 2020, y también el segundo DLC es Invierno Espeluznante, en el cual también se agregan tres nuevas misiones, y salió el 8 de septiembre de 2020. Y además, sé que no tenías antes la edición de Minecraft Dungeons, salió una edición del héroe, el 8 de agosto, tanto en digital como en formato físico, en el cual se incluye una capa de héroe, los aspectos del jugador, una mascota apoyo y los dos packs de DLC. Y actualmente están con descuento, chicos, por si desean aprovechar de cotizarlos. Para quienes tengan Game Pass, dos descuentos, bueno, todos los meses Game Pass ofrece muchas maravillas, así que aprovechen, chicos, quienes tengan o quienes no tienen, no se deciden todavía. ¡Ay! ¡No! Es que me sigue el bicho ese. Muere. Bien para ti. Ay, yo justo poniéndome en esas trampas más encima. Y me atacan las polillas. ¿Te das cuenta que tiene como unos angelillos malvados? Ay, las polillas. Son las polillas. Ah, que me muero. Me muero. Ah, me morí. Ah, no tengo por dónde. ¿Quiero sanarme? ¡No! ¡Ah! Mi grito desesperado. ¡No! Eso es tan mala, lo siento. Ay, no, el peor momento para revivir. Ay, ayuda. Pium, todo, aplicando todos los botones a ciegas como corresponde. Momentos de crisis. Ay, yo mi puta me pongo donde no debo ponerme. Tu polilla, aléjate. No. Voy a morirme. Necesito sanarme. Justo lo maté. Mentira. Tutu, ya, sí, ahora. La idea era aguantarte. Pero bueno, lo siento, me pongo muy ansiosa, como que quiero hacerlo rapidito y muero. Ya, muerto. Ay, que me muero. Ay, mi tótem, ahora funciona el tótem. Insisto, el tótem es muy malo. El que le compré al vendedor ese, que me costó una millonada, porque obviamente cuando uno está recién jugando no tiene tantas moneditas. ¿De dónde me atacan? Arr. Las flechas, que molestan, ¿no? Mira, y el maldito se va al fondo, cómo se atreve. Necesito urgente hacer un cambio de artefactos. Pero no puedo hacer cambio de artefactos si no exploro. Y la idea es sobrevivir a la exploración. El círculo vicioso. Dave CL, sí. Aparte de también volver a agradecerte que estás presente con nosotros en este jueves de Minecraft Dungeons. Hemos dejado consultas en el chat como experiencia con Minecraft. Si has tenido la oportunidad de jugar Minecraft, alguna versión en puntual, para consola, para PC, en Java. Yo he repetido como loro, pero yo no había tenido experiencia anterior con Minecraft, sino es con Minecraft Dungeons, porque siempre me gustaba más ver streamers hacer edificaciones que llamarme la atención a jugar. Y a mí me gustan estos juegos de Dungeons, así que, y exploración y cositas. Así que me ha tenido bastante pegada en su momento cuando tuve que hacer la reseña.
Y bueno, ahora mientras me ven avanzando e intentando sobrevivir, pero me han visto más morir que avanzar. Hoy aún me quedan polillas, porque sí, les llamaremos polillas. Bueno, Snow, no te he preguntado a ti. ¿Tú qué experiencia con Minecraft has tenido en estos últimos años? No, la única experiencia que tuve con Minecraft es jugando Minecraft hace no mucho tiempo atrás para participar en un evento de Microsoft. Pero jugaba con los alternativos de Minecraft. Por eso tenía un poco más de experiencia. Y aparte viéndote de Minecraft Dungeons, viendo cómo Minecrafteabas. Que son muy Minecraft, muy manca. Sin despreciar el nombre, es solo un juego. Soy mala jugando, no he tenido mucha experiencia en estos años. Es solo jugueteo. Es solo he visto, soy más espectadora que jugadora. Y jugadora soy más con los títulos clasicones de ayer y hoy. Los de plataforma 2D. Mal Oye, se escucharon en el fondo a nuestra editora y jefe Taiga. Es porque está muy guagualona. Hemos llegado. Hemos llegado. Se me acerca la cámara. Yo sé que hemos llegado al momento, pero sé que no voy a poder tirarlo cuando corresponde. Ah, sí, tú, bicho malo. Puta, te dije. Oh, se me salió un improperio. Lo siento. Dije No, pucha, si dije estaba pucha. bien sano, dije Dije pucha, palabra dije nueva, pucha dije nomás. pura palabra. Dije pucha, dije pucha. Ah, Sí, pero ese me pucha relajé, po, pues se me hemos pasó. mutado entre un CH con una T. Ah, no, voy a morirme, voy a morirme, ¿no? Ah. Bueno, chicos, es malo jugar con lava, ya lo saben. Sí. Ay, oh, morí, morí, no tenía otra oportunidad y volvemos al bucle. Chin, chin, chin. Lo bueno es que igual si mueres, por lo menos no pierdes los niveles que has subido. Eso se guarda, ¿cierto? Sí, se Sí. guarda. Confirmado, confirma tres. Se guarda lo que he avanzado como personaje en, sí, justamente, niveles. Aprovechemos de ver qué ítems se ha alcanzado a recolectar. ¿Algo decente? Aprovecha. ¿Qué me dice? Tengo algo raro. Y entre lo raro tengo una reserva de comida. Reserva de comida. Oh, interesante. Eso está bueno. ¿Y qué más tenemos? Eso está mejor. Porque a veces necesito artefactos muy puntuales. Tengo un arma mucho más obscena ahora, ¿eh? Eso es lo bueno de igual dedicarse a explorar. Y la gracia de cada nivel es que tú puedes explorar hasta que ya tengas tu equipamiento y puedas seguir avanzando en el mapita. Hoy Dave CL nos dice que ha jugado Minecraft versión pirata AR, ya va, con unos amigos en un server, pero no es algo que juega mucho. Ah, ya. Yeah. Que claro, insisto, soy. A ver. No he tenido la oportunidad de jugar en un server. Podríamos llamar que sí a lo que fue el evento de Xbox. Pero no sé si cuenta en realidad. Que fue una actividad muy puntual y de ahí he Oye, edificado. Dave CL, la pucha tu madre. Por supuesto, el pusha. No, pusha con SH. Por si acá, como buen chileno. Pucha Chileno. tu madre. El pucha. Pushy. Uy, y me relajé y se me salió. Lo siento. Intentamos ser súper neutrales con el lenguaje. Comen. No, tengo bullying. Hacen bullying. No, pero yo sé que es con cariño. Se entiende la intención. Ay, pero no me salió ningún artefacto entretenido y este tótem no hace nada.
Dungeons. No hace nada. No, sí, lo único bueno por ahora son el artefacto de flechitas de fuego, que es el fuego artificial. ¿Un último intento, entonces? Sí, sí, para no dar más pena. Vamos a ver igual qué me ofrece este caballero. No me ofrece nada, mire, yo tengo un arma mucho mejor que esa. Ese es nivel 2, yo tengo un arco en nivel 13. Comprenderás que no conviene comprarle al mercader. Lo repito y lo reitero. Pero, ¿saben qué? No me acuerdo cómo vender. Creo que era con él. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Ah, claro. Y si yo quiero ver algo al azar, debo también desembolsicar de mis moneditas verdes. No, es que no se puede. Así no se puede. Ve. Ah, lo que no hice fue... tengo un punto. ¿Cómo lo ocupo? ¿Y en qué? Porque me cambié el arco. Tengo veneno, que no me sirve. Fuego rápido. Como estoy enfrentando un golem de fuego, lo más recomendable es que ocupen algo de hielo. Pero... Dave Sele, continuando con lo que nos contaban, dice que lo malo es que en el server va a tener fuego, no hay TNT. Oh. Yo aquí he tenido la posibilidad de aprovechar el TNT, pero aprovecharla muy malmente. Que insisto, si se pudiese guardar como ítem y después sacarlo, para mí sería cómodo. Pero bueno, es experiencia mía. No lo puedo comparar con la experiencia en el universo en general de Minecraft en cómo aprovechar mejor el TNT. En el Minecraft verso. Estoy viendo cómo aprovechar mejor el punto que me queda. Y descansando un poco las manitos porque sí me cansé. Duele los deditos, hace tiempo que no juego con un control. Si no, sería potenciar... Que es lo que más ocupa en realidad es el hacha. Ay, pero hacha tengo nivel 3. Ah, no. Mira. Qué indigno, estaba con un hacha nivel 3. Y sobreviviendo a rajuñones. Ahora tengo dagas. Indignas. Así que... Déjame ver si puedo girar. No, estoy haciendo cosas nada que ver. Que no me acordaba si podía moverme con el personaje. Déjame ver. Ah, sí. Bueno, ahí pueden ver. Uish. No tengo un... ¿cómo decirlo? Un equipamiento, una armadura mejor que el de lobito. Así que nos adentramos nuevamente. Y espero no dar más pena y poder pasar aquí. Ah, mira, ahí me marcó que recién... He avanzado algo en cuanto a mapita y dificultad. Ahora, como me equipé mejor, mi poder es de 10, no es de 6. Así que bien. Y en cuanto a las recompensas de equipo, ya las hemos sacado todas. Que a la pura... esa. Necesito artefactos mejores. Esa aquella. Esa misma. Pequeña exploración. Ya hemos vuelto al mapa principal. ¿Qué hice? Me metí a ver qué es lo nuevo que había desbloqueado dentro del nivel predeterminado. Y hemos vuelto ya a las minas de las piedras rojitas. Las rojitas piedritas. Esas. Así que niños, ya saben, no tocar el riel porque te pega y te pega feo. No tirarte por ahí suicidamente creyendo que no te va a pasar nada. Hay rumores inquietantes. Sí, hay rumores inquietantes que dicen que podré morir nuevamente. el mapa. Importante. Vas a morir. Entonces, hagamos bien esto, exploremos por zonitas, pero no nos demos la vuelta larga cada rato. Mi yo del presente te lo agradezco.
Y ahora atacamos con cuchillas. Y tenemos duelo a muerte con cuchillas. ¿Duelo a muerte con cuchillas? Sí, duelo a muerte con cuchillas. Es muy cuerpo a cuerpo, no sé si me conviene. Puerco, puerco. ¡Ah! No. Eso, al fin la pude ocupar bien. Y sí, si el bicho lo sigue, corre. Au. O si no, hay que aprovechar esto. Sígueme, sígueme. Wush, wush, wush. Sígueme otra vez. Wush, wush, wush. Eso, vamos aprendiendo. Reencantándome otra vez. Listo. Bien, les dije que tener flechas por doquier. Y en armadura tengo una mejor, así que aquí vamos. ¡Pum! Y tengo un punto. Pies veloces, la comidita o acróbata. La comidita. Yes. Así que esperemos que me guarde un poco más ahí y me puedan sanar en momentos críticos. Temas de mapita. Sí, es rápido. Así que no es malo. Rayos, me salió otra armadura. Conviene. Es 13. 47 de salud. Y el que tengo, 49. No, no conviene. Oh. Ah, ya. Rar. Otro detalle, tienen que matar siempre a los curitas que no son curitas. ¡Ah! Voy a morirme, voy a morirme, voy a morirme. ¡La ansiedad, la ansiedad! ¡Ah! ¿Por qué me volví ansiosa otra vez? ¡Huye! Lo malo es que si el bicho me sigue, el arquero calaca, me puede dañar. Porque sí, dispara a distancia. Y ya, me sano. ¿Y dónde se nos fue el malulo malvado? ¡Uy, se fue! Parece que me amoré mucho. Se aburrió. Bueno, continuamos. Muy manca. Sí, soy maldita jugando. Pero para que se entienda que cualquiera puede jugar. Sí. ¡Ay! O sea, a pesar de que no tenga experiencia con Minecraft, no tiene nada que ver con Minecraft Dungeons. Mi nivel es justamente de un usuario X que nunca ha jugado. Y sigue muriendo. ¡Tudú! Ya. ¿Dónde me quedé? Justo aquí. Ay, sí, por favor no toquen esos carritos, que son muy suicidas. Creo que ya exploramos hasta acá. ¡Ah! ¡Jale! ¡Un puntito! ¡Un puntito! Ya. Yeah. ¡Ouch! ¿Qué puedo hacer? ¿No me daño aquí? No, ya, es una zona muerta. Vamos a ver qué puntito puedo aprovechar. Estamos ya en nivel 8, empezamos desde nivel 1. ¿Qué conviene? ¿Regalo sorpresa? Regalito sorpresa. Conviene, me pueden salir artefactos. El arde papu, no, el arde papu no. ¿Qué puedo aprovechar? ¡Hielo! ¡Esto me sirve! ¡Sí! Ya, genial. Hielito, porque hay mucho fuego y el tótem con el cual me debo enfrentar. Ya, y estoy en una mala posición. Síganme. El X.
¡Oh, qué maravilla! Sí, se puede aprovechar muy bien. Después, vamos, hagamos combitos, bien. Hagamos combitos. Ah, pero no puedo hacer tantos combitos. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿Pero por qué? Iba tan bien. Oye, estoy peor que antes. ¡Tutum! Síganme los malos. Ah, debo salirme de aquí. Recuerden, niños, deben sanarse siempre. Por mucho que estén apretando el botón, matando bicharracos malvados, recuerden sanarse. Es fundamental. Vamos, vamos, vamos por ese combo. Vamos por ese combo. Si escuchan, estoy apretando como loca el botoncito de la. Oye, si cansa, si son de varios. Oye, ¿y ese suicida? Oh, mire, me ataca igual. Ese estaba en un punto extraño. Ni idea por qué aguantan. Eso iba a comentar a nivel de experiencia de juego. A veces los enemigos se quedan pegados por un ataque que tú hiciste y quedan como en un pixel muerto. No sé cómo explicarlo. Pero están flotando, están. No están apoyados en ninguna superficie sólida. No sé por qué, pero sobreviven ahí y te pueden atacar. Así que, cuidadín, pirim pim pim. Arr. 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 Ay, no, me atacan con flechas. Ah. Ah, ta 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 ta. Ayuda, ayuda. ¿Por qué el tótem no funciona cuando lo necesito? Bueno, lo tengo, pero me atacan igual. Ah, no, algo funciona. De lejos, very lejos. Very, 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 very lejos. El pan es sagrado. Ahí sí. Ay, oh, mira, tengo un arma ahí esperándome, pero es baja. Según el mapa, estamos. Chao. Según el mapa, estamos ok. Pero puede que me salgan muchos bichos. Bichos malunos. Así que seguimos avanzando. ¡Ah! Y me atacan con proyectilito. Mala onda, mala onda. Y yo quería conversar, pasarla bien. No. Me obligan a ocupar las flechas. Dije que las flechas son sagradas, chicos. Son sagradas. Ay, tengo un bicho racogram. Ya. Y tiene. Arr. Es que se lo pongan atención a lo que dicen los zombies. Arr. Son raros varios. Raros varios. Arrari raro. Oye, oh, sí. La canción de 31 minutos. Rar. Mira, ahora. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Dónde lo ocupo? Tengo que hacer que me sigan todos. Pero no me conviene. Arr. Ay, me ataca de lejitos. Ya. Yeah. Malas noticias para mí, se me está calambrando la mano. Ay, no debo ponerme en el riel.
esta gente que me ataca con flecha. No, voy a morir. Última. Ya. Yeah. Creo que hoy no será el día Snow. No. Pero sí prometo practicar porque de verdad lo jugué en mayo. Insisto, tuvimos que hacer muchas otras cositas que vinieron en camino después y no pude jugar todos los niveles. Es un al debe que tengo con el título. Y necesito también mostrar que puedo, porque puedo. Tengo screenshots que lo comprueban. Aunque tristemente no se guardó todo lo predeterminado que logré dar vuelta antes de que se me ocurriera trasladar la cuenta sin saber esta actualización de ahora. ¿Qué es eso? Ahí sí, que se había quedado pegado unos píxeles. Y perder todo lo predeterminado. Así que niños, ya saben, si tienen avanzado en un juego y este juego no tiene la opción de nube, piénsenla dos veces antes de mover cosas, trasladarse de equipo, abrir nuevamente el chancho. No, el chancho no hay que abrirlo, hay que matarlo. Abrir la cuenta en otro equipo, porque si no está el sistema de nube... Creo que me salió algo interesante. Bueno, de ahí lo vemos. Pucha, pierden todo el avanzado y... Avancé lo suficiente, es decir, di vuelta al primer... el nivel predeterminado del juego. Pero... no tengo cómo comprobarlo. A menos que lo vean en la reseña. Ay, voy a morirme. Porque me atacan las polillas. Es la música del malo. ¿Qué hacemos? Voy a morir antes de llegar al golem. Estoy en mi última oportunidad. Bueno, ya saben, temas de nube, a eso estaba. No toquen el título hasta que el mismo juego indique que hay algún sistema de poder, ¿cómo decirlo? Poder guardar todo su avance y poder seguir jugando, porque la idea es poder jugar. Mira, en realidad hay mecanismos hechos con los fans para poder rescatar las cuentas. Pero no es la idea que los fans los creen, la idea es que el mismo Microsoft haya sacado uno. Lo bueno es que ahora lo sacaron. Pero en su momento no lo tenían disponible. Entonces, cuando tuvimos que ver el juego para la reseña, lamentablemente no quedó guardado porque tuvimos que borrar el juego para ver otras cosas. Es que bueno, mi caso puntual era ese y que decidí trasladar mi cuenta a este hermoso notebook, pero no me percaté. Debí haberlo hecho antes. O sea, debí haber esperado en realidad. También de ansiosa. Cosas que pasan. Nada que hacer. Ya me lamenté. Ahora solo me queda jugarlo y aprovechar que ya están los DLC disponibles y que gracias a Xbox Chile tenemos la posibilidad de también disfrutar de los DLC. Así que la reseña si viene no solo cargada con lo que fue la experiencia del juego principal, sino que también con los DLC. Y este video entre lloriqueos y avances y exploto y explosiones, muchas explosiones, va a estar disponible también en la reseña. Así que... aunque pueda que hagamos una lista más amplia dentro de la misma reseña mostrando otros videos solo con los DLC, porque son personajes distintos, ítems distintos, aventuras distintas. Una de jungla, otra de crudo invierno. Ahí vamos a estar haciendo una segunda revisión. Quizás los personajes estén más suditos de nivel. Oh, oye, están todos chuclanos acá. Vamos por esa subida de nivel. Ya,
Creo que no nos queda nada más por acá. Hoy no me acordaba que estaba aquí este rinconcito. No necesariamente los mapas están como full siempre predefinidos, podríamos decir. A menos que mi memoria sea muy, muy de pollo. Pero siento que ya... Esta es como la tercera vez que intento ya avanzar aquí. Me he quedado muy mal pegada. Mejor me voy. Siento que se me cambia levemente el mapa. Y no sé si es mi memoria de pollo. O que tengo muchos mapas en la cabeza del juego. Pero siento que hay rincones que las veces anteriores que he intentado pasar esta escena... no estaban. Por ejemplo, el rincón que recién me fui, no me acordaba de eso. Mira, es bien posible, eso de que un fenómeno, pero es muy posible de que los mapas sean similares. Entonces, cuando ingresas al mapa, no es la misma información, no está diseñada de la misma forma como lo viste inicialmente. Pero habría que confirmar. Sí, tengo esa duda existencial, así que... ¡Ay! ¡Tatatatata! ¡No, no puedo salir! ¡Estoy muy...! Que tienes tantas cosas. ¡Muchas cosas a la vez! ¡No! ¡Wish! ¡Ruedo! ¡Ay, los malditos me siguen! Porque, obvio, son los malotes. ¡Ay, hay uno que me está atacando con...! ¡Ay! Tengo que aprovechar muy bien... El artefacto de... ¿cómo decirlo? De fueguito artificial. Y acá hay algo más interesante. Y se dan cuenta, tengo ya todo ocupado acá. ¿Qué me conviene esto? Creo que lo utilizaba antes. Y es nivel 15, así que... Ah, pero me quita... No, yo no quiero... que me quite algo, así que los ponemos específicos y ahí no tengo ningún otro artefacto, qué terrible. ¿Y esto no me sirve como artefacto? Creo que no. ¿O sí? Ah, sí, Durp. Juraba que era un arma. Ya. Yeah. Caña de pescar, jala la criatura. Ok, bueno, ahí tenemos un poquito mejor el tema de los artefactos. Pero no sé cómo lo puedo aprovechar bien. Ajá, eso sirve. Perfecto. Perfecto. Ah, y para eso me sirven las almas. Qué maravilla. Ahora que, insisto, he podido como darme más vueltecitas, te van saliendo ítems más interesantes. Sí, el tema de farmeo es un arte. Ah, esto es eterno y no puedo avanzar en la reja porque debo... Eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Sale ahí! ¡Sale, sale, 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 sale! Ahí. El tema de los artefactos es importante, el tema de tener un arma es importante, el tema de poderte defender y equiparar esa arma también. Así que bueno, si mi mala experiencia les sirve para tener una mejor experiencia de juego, aprovechenla. Ah. Rar. El B. Acuérdense de los comandos siempre. Si les complica jugar con control, jueguen con teclado. Si les complica con teclado, jueguen con control. ¡Eso ha sido todo! Mi manqués. Es más grande. Bueno, chicos, cosa de práctica también. Me acordaba poquitas cositas, pero me alegra ahora poder tener tantas opciones de juego. No solamente el trama principal, sino que también los DLCs. Sí. Bueno, chicos, tal como habíamos anunciado, vamos a dejarlo hasta acá. No quiero hacerles pasar más bochornos ni vergüenzas. Muchas gracias a todos los que nos vieron y estuvieron hasta ahora con nosotros. Viendo cómo jugaba mal.
Minecraft Dungeons. Sí, antes de irnos, y debido a que tuvimos problemas al inicio, vamos a volver a mostrar cómo resultó la encuesta del Mortal Kombat. Sí, la semana pasada hicimos en nuestra semanita Fighting, aprovechando que estábamos jugando Mortal Kombat 11 y Ultimate, y porque el capítulo 11 y todo con 11, y tomamos 11, de hecho, fueron sí. 11 con completos, ¿ah? Por eso el título también. Sí, ahora sí cargó más rápido. Dejamos una preguntilla. Estamos aprovechando por primera vez la dinámica aquí en Catando Juegos. La pregunta era súper simple. ¿Cuál es tu personaje DLC favorito en Mortal Kombat 11 y Ultimate? Y el pueblo votó y dijo que era... ¡Milena! Gear Power, oh yeah. Así que eso, chicos, yo creo que estaremos repitiendo la experiencia... en un futuro no muy lejano. El tema de las preguntas, ahí estamos viendo si las vamos a hacer quincenal o las vamos a hacer una vez al mes. Quizás una pregunta que dedique mayor tiempo para que participen. Todo es anónimo, así que no se preocupen, siempre va a estar su actividad colaborando con la dinámica en cuestión. Pero vamos a englobar en general los resultados siempre en el siguiente capítulo o después de X tiempo que dejemos activa la encuesta. Sí, así es. Y bueno, gracias por darse una vueltita en el streaming. Agradecemos obviamente a todos los que participaron, entre ellos a Dave CL y Fruqueta, que también estuvieron comentando. Justamente se dieron una vueltecita. Sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl, donde no solamente tenemos reseñas de videojuegos, sino que también de tecnología. Sí. Somos bien computines. Sí. Hablamos de música, de series, de películas. Tips de conciertos online. Son los panoramas de ahora. Sí. También estamos haciendo reseñas de series. Vamos a empezar a subir ya dentro de estos siguientes semanitas las reseñas tecnológicas que tenemos pendientes. Sí, que son varias. Cerrar bien el año, y nos han llegado smartphones de varias compañías como Motorola. Sí, oye, de ICL, no te preocupes. Nos dice que estuvo un poco ausente en el stream, pero estaba algo cansadito. No, sí te entendemos. Sí, tranquilo nomás. Sí. Por eso también nosotros compartimos un poco más tarde. La idea es que vamos a empezar a partir a las 9 de la noche. Eso ya es a contar de la próxima semana. Empezamos diciembre, cerramos el año y con nuevo horario veraniego. Sí, vamos a estar transmitiendo a esa horita para que también tengan más tiempo para conectarse y para que puedan participar, porque nos dimos cuenta de que pasado una hora recién... Se nos va sumando más gente. Así que queremos aprovechar la instancia que tenemos de 2 horas para poder compartir con ustedes. Sí, por lo menos aquí en Chile empieza a hacer más calor y es rico ya contar de las 9 de la noche, 21 horas, por lo menos aquí en horario Chile. Se siente mucho más el frescor, puedes abrir la ventana, ya no hay tantas polillas que te coman durante la transmisión. Así que todo bien, todo bien. Claro. Y recuerden visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Paua.cl, Twitter nos pueden encontrar como Paua.cl, en Instagram nos pueden encontrar como Paua.cl, en YouTube nos pueden ubicar en nuestro canal de Paua.cl. Bueno, si es que nos están viendo de Twitch, ya saben, Paua.cl, o si nos ven desde YouTube, saben que también tenemos un canal de Twitch, y todos los martes y los jueves, ahora con nuevo horario veraniego, a las 9 de la noche, Chile, estamos streameando Catando Juegos. Un jueguito nuevo cada día. Puede que nos repitamos el plato con algunos cuando hay material nuevo, hay DLCs nuevos y también nos dan la posibilidad de probar los DLC, cosa que pasa con Minecraft Dungeons, así que quizás para el próximo año estemos, porque tenemos harto juego listado, queremos cerrar bien el año. Volvamos con Minecraft Dungeons probando los DLCs. Así es. Y bueno, si nos están viendo en YouTube, recuerden que también nos pueden comentar, porque también estamos realizando algunas preguntillas y obviamente lo estaremos respondiendo en su debido momento. Oh, sí. Así que muchas gracias por vernos en Twitch, muchas gracias por vernos en YouTube y nos estamos viendo hasta el siguiente streaming, que sería el día martes. Martes 1 de diciembre de 2020. Sí, ya empezando o abriendo la temporada navideña. Así que eso, chicos, hasta el próximo streaming. Chau, chau. Bye, bye.